Muy buenas tardes, otro día de un calor sofocante. Pareciera que en cualquier momento tenemos esa lluvia que todo indicaría bastante salvadora. Después vamos a ver en el final cómo está el clima para los días siguientes. Pasaron 7 minutos a las 19, arrancamos con punto panorámico. Tenemos muchísima información y nos vamos ya a todo lo vivido hoy por la mañana. Ahí estuvo el móvil de exteriores, en este caso con Guadalupe Padín y Nacho Tomasín. Hubo delegación cubana en Marcos Paz. Ahí hablamos con Federico Casaletti y Añurca Marchetti, que estuvieron de este país caribeño en el despacho del intendente Ricardo Curuche. El municipio de Marcos Paz recibió una delegación de embajada cubana para afianzar el lazo de cooperación comercial, cultural, deportiva y sanitaria. Asimismo, también participó del encuentro el grupo BioCuba Pharma. Es el comienzo de una agenda bastante activa en materia de visitas de delegaciones extranjeras y me queda más que nada presentarlos a Ñurka Ortiz, consejera económica de la embajada, que vino acompañada del grupo BioCuba Pharma, que se dedica a toda la industria farmacéutica y biotecnología, con el cual vamos a intentar extender y localizar los lazos de larga data que tiene Argentina y Cuba en materia de cooperación, de entendimiento y de acuerdos. Así que bueno, estamos contentos de recibirlos y esperamos que también ellos se lleven, digamos, una buena impresión de Marcos Paz. Muy bien, Muy bueno, bien, vamos buenos días. a Vamos a conversar la bienvenida con la a todos. consejera que está Buenos días. acá, que ha venido a Marcos Paz. Bueno, bienvenida a Cámara, Marcos Paz primero, bienvenida. ¿no? Gracias por la invitación. Para nosotros es de gran satisfacción poder compartir aquí con ustedes. Nos llegó la notificación del interés en intercambiar y para nosotros era uno de los objetivos fundamentales porque entre nuestra estrategia de trabajo para el fortalecimiento de las relaciones económicas comerciales entre nuestros gobiernos, tiene prioridad el intercambio con provincias y municipios a los efectos de hacer extensiva la ya fuerte relación comercial entre Cuba y Argentina, y es muy placentero para nosotros tener la oportunidad de estar hoy aquí. La conformación de la delegación, además de nosotros, los funcionarios de la oficina comercial, está también el señor Julián, que es el especialista que atiende la actividad. Está la representación del grupo empresarial de la biotecnología y la farmacia cubana, que es el grupo BioCuba Pharma, lo representa la doctora Dora García. Hay representadas además dos empresas de la biotecnología, el Centro de Inmunoensayo y el Centro de Ingeniería Molecular. Y entonces ellos van a tener la oportunidad de intercambiar a partir de esta visita sobre los servicios y productos biotecnológicos que nosotros tenemos en nuestra cartera, que tienen gran experiencia de utilización algunos de ellos en el mercado argentino y que como ha bajado un poco la importación de esos productos, ellos están en una Bueno, se función. hace una venta directa, Sí, sería. no, la venta siempre ha sido directa al Ministerio de Salud de la Nación y algunas provincias. Ahora estamos ampliando el diapasón y también presentando productos que, si bien no son nuevos totalmente, están mejorados y pueden trabajar en función de la salud humana y en algunos casos la agricultura y la salud animal. En materia de relación bilateral, fuera de lo que tiene que ver con la biotecnología, podríamos tener oportunidades en la esfera del proceso inversionista que está desarrollando Cuba para el mejoramiento de su modelo económico en producción de cerdo, en producción avícola, a partir de lo que nos ha expresado el intendente, y podemos avanzar en colaboración deportiva, educativa y de salud, que hay tres programas vigentes con Argentina, en los cuales pudiera haber Intercambio se llama un eso. espacio importante para avanzar en las relaciones con la municipalidad. Cambiamos de información, en este caso nos vamos a los sueños de Martina con el sudamericano. Martina Abreu Campanario es una niña de nuestra ciudad apasionada del patinaje artístico, quien ha clasificado para el sudamericano que se va a desarrollar en Brasil durante el mes de abril. Entrevista, por supuesto, a Martina y Vanessa.
estamos acá promocionando las pizzas para que pueda viajar al sudamericano en Brasil, en Santa Catarina. Muy bien, ¿y por qué te llegas a esta instancia? Llegué a esta instancia por una revisión técnica en el Club Balestrini de 3 días que me evaluaban otros profesores de otros clubes y ahora me dejan como para ir allá, a Santa Catalina. Muy bien, un paso muy importante en la carrera de la niña, ¿no? Sí, la verdad que sí, estamos muy contentos. Bueno, es difícil, pero la idea es acompañarla en un torneo internacional, aunque sea promocional, porque se está promoviendo. Y bueno, por eso el sábado queremos realizar la venta de pizzas, va a ser en Sarmiento 1724. Ahí vamos a estar entregando y vendiendo las pizzas y bueno, y entre otras cosas que vamos a ir haciendo, porque esto recién es en abril, del 25 al 30. Y después en mayo tiene su campeonato nacional, así que se nos viene todo junto, muchas cosas y bueno, pero hay que acompañarla. Vale la pena. Y un par de cosas prácticas. ¿Cuánto está el precio de la pizza? 140 pesos para hornear y hechas, las podemos llevar a domicilio, 180. Para que sepan, el que se quiera acercar, son bienvenidos. Perfecto, ¿un número para reservar? Mi número 11-6227-5308. Yo lo había puesto también en todas las redes sociales para que el que quiera comunicarse conmigo lo pueda hacer por esos medios. De hecho, por suerte recibí mucha ayuda, así que más que agradecida. Y esto es lo primero. ¿Tienen ya planeado algo para más adelante? Sí, para más adelante, con otra nena que también viaja acá a Marcos Paz, Belén Alarcón, tenemos pensado realizar una apoyada para marzo, mediados de marzo. Bueno, no tenemos bien la fecha, pero sí, ya estamos planificando hacer una gran apoyada para que, bueno, ir juntando más fondos para que puedan viajar las dos nenas, sí. Sí, sí. Muy bien, ¿emocionada? Sí, estoy emocionada. Le quiero agradecer a Leila Banzuli y a todos por estar acompañándome y también voy a representar a la Federación Porteña de Patín y al Club Atlético del Palomar. Muy bien, ¿algo más para agregar? No, nada más que bueno, esperamos que se acerquen y bueno, muchas gracias por toda la ayuda que hasta ahora estamos recibiendo. Acompañemos a Martina en su sueño, ¿no?, para que pueda participar de este sudamericano en Brasil. Seguramente lo va a hacer, pero si le damos una mano va a ser mucho más fácil. Ahí está, seguimos con más información. En este caso nos vamos a las ayudas a las murgas barriales. Los cursos de las murgas barriales son un elemento fundamental para la comunidad de los distintos barrios de nuestra ciudad. Allí personas de todas las edades pueden encontrarse o organizar un espectáculo para el disfrute de todos los vecinos. Por esto el municipio brindó una ayuda de 5.000 pesos para que las agrupaciones puedan costear el precio de los materiales, por supuesto, que utilizan. Ahí hablamos con Laura Funes. Hemos estado recorriendo todo lo que fue los cursos barriales este mes y todavía faltan este fin de semana y el otro, que es el cierre, ¿no? El próximo. Este fin de semana tenemos curso hoy, viernes en La Loma, mañana sábado en Martín Fierro y El Hornero y el domingo en La Capilla. Así que estamos, como ven, todos preparados para los cursos. La idea es que se disfruten en familia como ha sido hasta ahora. Hemos tenido muy, sobre todo, numerosos cursos barriales. Ha ido mucha gente y acá los chicos y las chicas han preparado hermosas murgas y necesitan ayuda para lo que es el transporte, las telas, que son cada vez más caras, los instrumentos. Así que, bueno, esta ayuda es muy bienvenida para ellos. Así que yo, de mi parte, gracias. Porque las murgas, y todavía faltan venir porque están trabajando muchos de ellos, son muchas veces contención también para los chicos. Acá lo puede decir Pira, lo pueden decir los chicos Carlos, Jopo, Julián, la compañera que vino también de los otros barrios. Ahí aprenden a tocar un instrumento, a seguir un ritmo para bailar, ensayan, conocen otros barrios, se encuentran con chicos de otras zonas. Van a veces a otros distritos, si lo pueden costear, digamos, con el micro. Entonces, bueno, para nosotros es
importante acompañarlos. El municipio ayuda con un subsidio, claro. dos en este caso, ¿no? Bueno, claro, es uno en dos veces, digamos. Es una ayuda de 10.000 pesos en dos tandas de 5.000. La primera la han rendido con las facturas de las cuestiones que han comprado. Y la segunda es más que nada para transporte, porque, bueno, los colectivos que los llevan a todos lados les agradecemos mucho, pero, bueno, tienen un costo. Así que, bueno... Este año el municipio no pone el transporte. No, el año pasado tampoco. Pero sí los ayudamos para que ellos puedan costear, digamos, el transporte que necesiten. Nada alcanza. Ellos hacen polladas, rifas, colaboran la familia. Los corsos se hacen igual y son gratuitos. En otros distritos, me contaba un compañero que estuvo en Lima, la provincia de Buenos Aires, que son muy famosos los carnavales, es todo privado. Pagan entrada para entrar al corso. Y no hay ayuda a las murgas, menos transporte. Es decir... El Marcos Paz todavía tratamos de que sea apoyado por el Estado, ¿no? ¿Cuántas murgas? Son 13 murgas las de este año. Hay algunos barrios que no tuvieron murga, otros nuevos, ¿sí? Pero hoy, este año son 13 murgas que muchas de ellas tienen más de 100 integrantes. Alrededor del corso hay alrededor de 1.000 familias. Entonces, es muy importante apoyarlas. ¿Cuándo termina esto? Porque tiene un cierre medio conjunto, ¿no? Sí. ¿En la calle San Martín? En la calle San Martín, desde Callao, para al lado de la capilla, va a ser el cierre el 3 y el 4. Lo corrimos un día porque el 2 se tuvo que, está planeado hacer el Corso Palenque que se había suspendido. Así que el 3 y el 4 los esperamos en la capilla desde las 21, va a haber un desfile de murgas y también hay puestos, algunos solidarios, porque también las murgas recaudan, ¿no?, para el corso del año que viene. Así que los esperamos a todos con alegría y con algo tan tradicional como son las murgas de barrio. Continuamos con más información, por supuesto, en Punto Panorámico. Y uno de los temas centrales, o que se viene, ¿no? Arranca marzo y arrancan las clases, ¿eh? Más allá de ver con la cuestión de si se lleva un acuerdo entre el gobierno y los docentes, pero hay que empezar a comprar materiales útiles y la crisis golpea y mucho los bolsillos, entonces... Sistema de Medios Públicos de Marcos Paz salió a recorrer las librerías, a ver qué pasa ahí. Hablamos con Luciano de M&M y con Agostina Bassi Galupo de Nuevos Rumbos. Bueno, mira, tenemos algunas cartucheras seleccionadas en lo que es las primeras marcas, algunas mochilas también, que después si quieren las van enfocando. Eso es lo que tenemos con respecto al 50%. Después tenemos otras promos que están en 3x2. Que esas llevan 3 artículos y pagan 2. También tenemos ahora, si querés, ya te cuento, una promo muy importante todos los viernes para los clientes del Banco Provincia. Visa y Mastercard tienen 3 cuotas sin interés y 30% de descuento. Eso es importante porque es solo para los clientes del Banco Provincia y es muy importante que la gente sepa que esta vez entran los libros de texto. Normalmente los libros de texto no entran en ninguna promoción, pero esta vez los libros de texto entran en esa promoción del 30% de descuento y 3 cuotas sin interés. Perfecto. ¿Para docentes algún beneficio? Tenemos la promo docente, que son 500 copias, 375 pesos, que le queda más o menos 75 centavos cada copia. Así que ese es el beneficio más importante que tenemos para docentes. El descuento de febrero es esto, de mochilas y cartucheras. Algunas mochilas y cartucheras, sí. ¿Cuadernos, hojas? Cuadernos tenemos en oferta los Éxitos y los Rivadavia también, que los hemos están bastante abajo del precio normal, de venta público normal. Tenemos esos cuadernos, tenemos unos cuadernos con espirales universitarios. Bueno, tenemos oferta también en repuesto Rivadavia y Éxito. Hay una variedad de oferta en primeras marcas importante. Muy bien, salvo la que termina en febrero, ¿hay pensado algo para marzo que continúe? Marzo continúa la del Banco Provincia y todas las ofertas que nosotros pusimos a lo largo de febrero, la mayoría queda toda para marzo y posiblemente continúen en abril. ¿Ustedes ven que la gente aprovecha estas ofertas? Sí, sobre todo la del Banco Provincia que empezó hoy y ya la gente está viniendo. La verdad que sí, se está moviendo mucho. Así que bueno, estamos ayudando un poco a la gente también. Hola, ¿qué tal? Bueno, no sé, podemos empezar por un cuaderno como para arrancar las clases. Tenemos acá mi asistente. Tenemos los Éxitos, super promo, oferta en 110. Los tapa duras, super reforzados, unas hojas buenas. Después también, bueno, hay distinta calidad y distinto precio, obvio. El Triunfante también está en 99, que lo bajamos ahora, hasta fines de febrero, un poquito más también, así que aprovechen. Y después tenemos el ayudante, los cuadernos Gloria, que son los más económicos, que están en 70, que son los del medio, al lado, ahí. Estos
Este es uno cuadriculado. Eso es como para arrancar los cuadernos. Perfecto. ¿Y los precios de cartucheras, mochilas? Cartucheras tenemos y a partir de algo así, como con estampados, arrancan en esto, que son las de 65, después van subiendo, depende de lo que les guste, no sé, después de súper grandes. Sí, es como bien de maestra. Como una valija, si metes de todo. Bueno, después están más convencionales, así, más o menos en 200, 180, chiquitas. Depende de lo que quieran también. ¿Qué más? Mochilas, tenemos mochilas también, allá arriba. 130. Mochilas también, arrancan en más o menos en 230, depende del tamaño y depende de la calidad también. Y hay como para todas las edades. Sí, tenemos para el jardín, tenemos para primaria, como para secundaria, hay bolsitos. Hay de todo para que vengan a chusmear y con buenos precios. ¿Hay algún tipo de promoción, descuento? Sí, primero tenemos la promo de docentes, que sale 75 centavos la copia. Y si pueden aprovechar, pasarán esto. Tenemos un grupo en Facebook que se llama Docentes con Nuevos Rumbos, que es para docentes especialmente, que solo por ser miembros del grupo vienen a buscar este papelito y tienen 50 fotocopias gratis para venir a buscar. Y también tenemos la tarjeta ciudadana, que tiene un 10% de descuento. Si la tienen, la traen y lo pueden utilizar. Hace algunas notas hablamos, ¿no?, con Laura Funes acerca del arte popular, que son las murgas y las comparsas. Ahora nos vamos a ir al arte escénico. Obra de teatro en el barrio Bernasconi, ahí hablamos con Gabriela Pascual. Ella pertenece a Churum Vélez Club, ¿no?, que justamente es dirigido por esta profesora, quien presentó la obra La Playa en la UME del barrio Bernasconi para deleitar a los niños y niñas que asisten a la colonia de verano. Estamos comenzando con esto del municipio que va por los distintos barrios y ahora queremos hacer como un cierre en colonia. Estamos en el barrio Bernasconi haciendo una función que viene desde el municipio. Bien, ¿qué van a ver los chicos hoy? Hoy van a ver La Playa, o lo que le dicen Sucundum, un golpe de frescura, que bueno, que tiene que ver un poco con el verano. Así que algo de clown, algo de circo, va a estar muy lindo. Perfecto, aquí cerramos entonces, diríamos, la temporada de verano, pero esto va a continuar, por lo que entendí. Claro, cierra la de verano, nosotros creo que tenemos una función hoy, una función la semana que viene y ya arrancamos después con las escuelas, el municipio ya va a las escuelas después. Así que bueno, vamos a estar trabajando con los churumbeles, las escuelas con el municipio, así que bueno. Perfecto, te dejamos ya, pero antes decinos, ¿cómo nació esta idea, Gaby? Bueno, esto nació hace 10 años ya con un taller que habíamos iniciado en su momento con las escuelas y bueno, y este es el fruto de lo que fue produciéndose y hay un montón de obras para adultos, para niños, para... hay de todo, así que bueno, ya aprovechamos, nos conocen. Aprovechamos porque no te queremos dejar ir aunque estás apurada. Sí. ¿Cómo viene este 2019 para Churumbele? Esperemos que bien, está difícil la situación del país, así que bueno, vamos a ir viendo. Nosotros estamos con muchas ganas y muchas ansias, así que bueno, para adelante. Y en la parte creativa, que esa no nos tiene que frenar los problemas que tiene el país, sino al contrario, hacernos más creativos. Sí, sí, estamos siempre armando obras nuevas, así que ahora estamos generando otra nueva obra y bueno, vamos a ir avanzando, vamos que lean nuestro Instagram, que es churumbeles-bajo, y o si no en la página, que también es Churumbeles Clown, y ahí nos pueden ver y van a poder seguir lo que vamos haciendo. Vamos a estar ahora también en el Teatro de Moreno, el Marechal, así que bueno, que nos sigan, que vamos a estar. Continuamos con más información en Punto Panorámico y nos vamos a los temas nacionales. Camarazo contra la represión. Dos dirigentes gremiales de organismos de derechos humanos y trabajadores de cooperativas realizaron esta mañana un camarazo y una conferencia de prensa frente a las puertas del Congreso en repudio de la represión a agresiones sufridas por los dos reporteros gráficos que fueron detenidos mientras cubrían el cuadernazo la protesta convocada por la cooperativa Madi
Graf. Entre los arrestados estuvo el fotógrafo de Página 12, Bernardino Ávila, que ahí lo veíamos antes en las imágenes. El diputado Horacio Pedragalla denunció en el Congreso que este no se dio el uso de sala de prensa para hacer el encuentro, como fue solicitado por los diputados. Tienen el Congreso cerrado y eso es una fiel demostración que no podemos llevar adelante nuestro trabajo y tenemos que estar en la vereda, interrumpiendo el paso de la gente, denunció el representante por Unidad Ciudadana. Pietragalla resaltó la labor de los medios en la cobertura, manifestaciones, que sin libertad de expresión solo quedarían periodistas que le mienten a la gente, ocultan lo que pasa en la calle. Qué terrible, ¿no? Digo, represión no cierra este modelo de otra manera. Gente que es de una pobreza recuperada, Madi Graf, que plantea, ¿no?, un hecho de corrupción de parte del Ministerio de Educación. Ellos ofertan el mejor precio para llevar adelante unos cuadernos, ¿no?, que les darían un aire a cooperativa, ¿no?, que no se llevan, ¿no?, y esto fue explicado muy bien por ellos, más de 6.000 o 8.000 pesos por mes, ¿no?, de honorarios, ¿no? Es una cooperativa recuperada. Nos vamos a tema internacional, ya estamos en el final de Punto Panorámico, concierto por Venezuela. El Venezuela aislada y fue un evento convocado por el multimillonario británico Richard Branson, dueño de la disquera Virgin Records, para recaudar fondos para Venezuela y en significar un respaldo a ayuda humanitaria impulsada por Estados Unidos, el autoproclamado presidente encargado Juan Guaidó. El Venezuela Live estarán artistas como los colombianos Juanes y Carlos Vives, el venezolano Ricardo Montaner, el dominicano Juan Luis Guerra y los españoles Miguel Bosé y Alejandro Sanz. También cantarán el argentino Diego Torres, los mexicanos Maná, Paulina Rubio y Reggae, el puertorriqueño Luis Fonsi. Asimismo se presentarán los venezolanos Carlos Baute, Chino Miranda, Dani Ocean, Jorge Klim, José Luis Rodríguez del Puma, Lele Pons, Nacho Reinaldo, Armas, Reymar Perdomo y el dúo Mau y Ricky. En total, ahí lo vemos el Puma, ¿no?, que estuvo en un programa hace muy poquito y pedía directamente intervención en Estados Unidos en Venezuela, por Dios. En total serán 32 artistas que respaldarán el ingreso de ayuda humanitaria enviada por los países que reconocieron a Guaidó como presidente encargado de Venezuela, especialmente Estados Unidos. Al cierre del festival asistimos mandatario de Colombia, Iván Duque de Chile, Sebastián Piñera de Paraguay, Mario Abó. Guaidó llegó ayer discretamente a la frontera para participar hoy del evento. En vez de poner Venezuela hay life, habría que ponerle Venezuela por el golpe, ¿no? Habría que llamarlo, me parece, de este modo a este concierto. Nos estamos despidiendo. Antes de cuento, en el día de hoy, dos notazas en el sistema de medios públicos de Marcos. Pasan a Radio Pública Mañana con Vos. Hablamos con el intendente Ricardo Curuché. Después podés seguir en el Face de la Mañana con Vos o en virtual entrevistas. Con él hablamos de todo lo que se viene este año 2019 en materia de elección de unidad del PJ, sobre todo por su participación en el Congreso del Peronismo bonaerense. Y después, ya llegando casi al final de la mañana con vos, hablamos con Alexandra Minichelli. Ella es abogada, es la esposa de Julio Evido, que está, ¿no?, con prisión preventiva aquí en el penal de Marcos Paz, hablando de los problemas que va a suceder la exhibición de dominio si no se abocha.
A ver, esto no es porque uno es o deja de serlo, pero a nadie pueden quitar sus bienes si no hay una condena efectiva. Eso es lo que se dice y eso es lo que hay que hacer, porque si no después vamos a pagar el Estado. Y el Estado no es más que el Estado, somos todos, ¿no? Bueno, en fin, esto es lo que puede llegar a suceder con esta ley. Excelente nota que está, como decía, en el Face de la Mañana con vos o en virtual en su revista. Ahora sí, nos estamos despidiendo, pero antes vamos con la farmacia de turno. TV Pública de Marcos Paz y Sistema Municipal de Medios y Contenidos Públicos te informa la farmacia de turno del día de hoy. Muy bien. ¿Cómo viene el clima? A ver, ahí vamos a ver en pantalla, sábado lluvia, ¿se dará? ¿Pasará esto? Parecía que la lluvia llega ahora, estuvo lloviendo hoy viernes, pero hasta ahora poquito, más ruido que otra cosa. 25, bueno, eso está bueno, 25 de máxima, 15 de mínima, ¿cómo baja? Por Dios, qué bueno. Domingo 25 también de máxima, 12 de mínima, y el lunes todavía un poquito más fresco, 22 de máxima, 8 de mínima. Nos estamos despidiendo, agradezco como siempre a este equipazo que tenemos aquí en el Sistema de Medios Públicos de Marco Paz. Este humilde periodista se despide por dos semanas, se toma unas, creo yo, merecidas vacaciones, así que las dos semanitas siguientes no queda en muy buenas manos de Mercedes Bedini y toda la información de Punto Panorámico. A cuidarse, a tener mucho cuidado con estos cambios climáticos, a pasar el mejor fin de semana posible. Nos volvemos a reencontrar entre Punto Panorámico y vos el lunes próximo a partir de las 19 horas.